Con su venia, diputado presidente. Tiene la palabra, diputado. Compañeras y compañeros, la igualdad de género es un futuro que se construye. Es responsabilidad del Estado y de la sociedad civil en general el materializarla en normas y leyes. Solicito que me permitan expresar algunas contradicciones de la igualdad en tiempos modernos. Mujeres y hombres siempre hemos moldeado a la sociedad. La mujer ha estado presente desde los inicios de la humanidad. Se le atribuye incluso el descubrimiento de la agricultura que permitió el sedentarismo. Así de importante ha sido la mujer, y aunque durante mucho tiempo fue tildada como el sexo débil, hoy, gracias a las nuevas investigaciones científicas, ese fetiche ha sido desmantelado. Fue posible demostrar que el dolor de parto tiene un umbral insoportable para el hombre. No es la mujer más débil, no es menos inteligente ni menos capaz. El hecho no es ser más o menos, mejor o peor. Lo importante es caminar a la par y tener las mismas oportunidades en igualdad de condiciones. La igualdad a veces solo existe potencialmente. Debemos tener esto muy en cuenta y cuestionarnos. ¿Es la mujer realmente libre en una sociedad que cada vez tiene más acotado su horizonte de libertad? La liberación femenina tuvo mucho que ver con la incorporación de la mujer a la sociedad mercantil. No es estrictamente más libre la mujer que tiene un empleo, un salario y es capaz de comprar algunas propiedades que la ama de casa que cuida con ahínco a sus hijos. No es más libre la mujer que se desarrolla profesionalmente que la que no lo hace. No es más libre la mujer urbana que la mujer rural. La igualdad entre la mujer y el hombre está en la manera de decidir y de actuar, en la no dependencia para con un varón, sea este esposo, padre o hermano, en sus más importantes decisiones y en la capacidad de actuar conforme se piensa. Esto último es aplicable para todos los seres que quieren ser iguales, no solo para las mujeres. También es importante tomar en cuenta que la lucha por la igualdad se libra día a día, en lo familiar, educando con principios de equidad y paridad, preparando a los hijos para situaciones de violencia cada vez más frecuentes en las escuelas, en el espacio público, pidiendo igualdad de condiciones laborales, inconformándose ante situaciones que no se resuelven con un principio numérico o con programas públicos que obedecen al principio de discriminación positiva para la mujer. La igualdad implica compromiso. Hay que ser ampliamente cuidadosas y no caer en el otro extremo, no convertirse en mujer opresora para con otras mujeres o para con el hombre, pues eso sería igualdad aparente. Durante siglos, muchas mujeres dieron incluso la vida para lograr un nuevo papel de la mujer en la sociedad. No hay que echar en saco roto este sacrificio. Hay que estar alerta. Las formas de violencia se han diversificado, pero siguen muy presentes. La Organización de las Naciones Unidas, en recientes análisis, sostienen que más del 70% de las mujeres en el mundo sufren algún tipo de violencia. En México se cometen 6.4 feminicidios al día, colocándose por encima de la media mundial. De 2005 a 2011, la tasa de violaciones pasó del 25% al 29%. Por cada 100.000 habitantes, la trata de personas
es el segundo negocio más redituable en el mundo y gran parte de esas personas son mujeres menores de edad destinadas a explotación laboral y sexual principalmente. Hay mucho por hacer en todos los ámbitos y en todos los sentidos. Un ejemplo son las mujeres asiáticas que han emprendido una nueva lucha, ahora en contra de los contenidos de los programas de televisión, internet, cine, música, los materiales pornográficos y violentos que presentan los medios de comunicación, degradan a la mujer y afectan negativamente su participación en la sociedad. En América son pocos los países y los movimientos que se han pronunciado en contra de ese tipo de violencia. Eso nos invita, permítame, señor presidente, termino. Eso nos invita a analizar lo que nuestros hijos e hijas, nietos y nietas ven, a qué tienen acceso, qué es, ellos están en plena formación, ven en televisión y lo que ven en televisión y la concepción de hombre y mujer que están adquiriendo y reproduciendo. La construcción de los valores que permiten la igualdad son parte del trabajo legislativo que necesita nuestra sociedad y es tarea de nosotras y nosotros el sacar adelante todas las iniciativas encaminadas a esto. Es por ello que se hace necesario dar el seguimiento a cualquier iniciativa que resulte en beneficio de las mujeres, ya que cada una de estas acciones son un granito de arena en el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres y las familias de nuestro país. Termino, no se desesperen. Para terminar, la libertad es un valor sublime que de ninguna manera es individual. Una persona no puede ser libre en una sociedad no libre. La historia de la humanidad es la historia de la libertad, de las incansables luchas por conseguirla. Y es verdad, se ha avanzado en algunos aspectos y en otros se ha retrocedido. Libremos día a día la batalla, no solo por la libertad de la mujer, sino por hombres y mujeres libres, que el mundo precisa de ellos. Gracias por su tolerancia.